dice la gente? Oiga, good morning. Hoy desde Columbus, Ohio, aquí en Estados Unidos. Como todos los septiembres que ustedes ya saben, bien, desde Columbus vamos a asistir de nuevo. Como todos los años, es una cita con uno mismo, ¿cierto? El Congreso Anual de la AVP, ustedes ya lo conocen, se los he mostrado muchas veces en el canal de YouTube, muchas veces. Este creo que ya es el noveno o el octavo, bueno, ya ni me acuerdo, porque ya esto lo hemos hecho muchas veces. Bueno, ¿y por qué venir a este tipo de eventos, en mi caso, todos los años? Yo siempre lo digo, esto es una cosa que uno tiene con uno mismo, ¿cierto? Un compromiso que tiene uno sobre el enriquecimiento de los conocimientos y, en este caso, obviamente, la actualización técnicos para ofrecerle ese servicio a los clientes, ¿cierto? Cuando uno se actualiza y quiere mejorar, reconoce todas las deficiencias que uno mismo tiene, todas. Entonces uno debe tener todo eso en la cabeza, pero poderlo reconocer, porque si yo lo reconozco, lo voy a querer mejorar. Yo tengo que poder reconocer las falencias que yo tengo, ¿cierto? Si yo nunca las reconozco, nunca las mejoro. En este caso voy a hacer un curso pre-conference que se llama algo así, qué sé yo, la traducción, bueno, inmunología y vacunología, vaccinology le llaman. ¿Por qué diablos yo quiero tratar acerca de este tema? Pues porque cuando nosotros hablamos de vacunas, no solamente de reproducción, en muchas ocasiones no vemos el efecto clínico de la aplicación de las vacunas. Yo quiero saber acerca de esto, ¿por qué diablos no lo vemos? ¿Sí? Porque a nosotros nos dicen una cosa los laboratorios, pero cuando vamos a la práctica observamos otra. Eso es muy interesante, porque al fin y al cabo yo soy un veterinario de campo y lo importante es dar soluciones. Entonces, si yo voy a recomendar algo o algún producto o alguna técnica, lo que sea, y esa técnica no muestra el efecto real visual, por lo menos yo tengo que poder entender por qué no lo muestra visual, porque los clientes son los que realmente llevan del bulto, ellos son los que están metiendo el dinero. Entonces hay que tratar de trabajar con cosas, primero que todo, como este resultado, y segundo, que pueda yo entender, ¿sí? Veterinario de campo. Ah, y este congreso, vuelvo a insistir, no solamente es de reproducción, claro, también es reproducción, pero es un congreso de veterinaria de vacas, porque los veterinarios de vacas reales no solamente hablan de reproducción en el día 0 y del día 7. Ojo, yo sé que a muchos no les gusta escuchar eso, pero la vida del veterinario de vacas, no son solo los embriones, ni la ecografía, ni los cuerpos lúteos, ni los úteros, no. La veterinaria de vacas es extremadamente amplia. Voy a tratar de mostrarle algunas cositas del congreso. Vamos a ver cómo nos va este pre-conference seminar, que es de 2 días. Realmente estoy muy emocionado porque son los profesores, son 3 que son unos duros. Para los que conocen al doctor Abuelo, que lo vieron allá en Cancún. La verdad, la Universidad de Michigan. La verdad va a ser muy interesante la situación. Bueno, aquí les dejo o les comienzo a dejar daticos interesantes, en este caso de ganado de carne.
¿Cómo hago yo para saber si se está dando la suficiente inmunidad pasiva, o sea, la toma del calostro en calidad y cantidad de acuerdo a la sangre? Entonces yo tomo sangre y puedo medir con mi refractómetro los niveles de IgG, gramos por litro, o los grados Brix. Nosotros eso lo hacemos con un refractómetro, que son aparatos realmente muy baratos que se compran en Amazon. Y para la gente que trabaja en ganado de carne, por favor no le pongan tanto misterio a esto. Y les recomiendo, evalúen la calidad de la inmunidad pasiva. Ahora, ¿qué pasa si un ternero no toma la suficiente cantidad de calostro en volumen y calidad? O sea, su inmunidad pasiva es deficiente. Ya se sabe que ellos sí responden muy bien ante la presencia de patógenos, ¿cierto? Pero resulta que las células B están en más bajo nivel y no alcanzan su nivel ideal hasta las 6 y 8 semanas de vida. Además de eso, la producción de hemoglobina M, que ustedes saben que es la pentavalente, apenas se da apenas de los 4 días de vida. Y a pesar que esa inmunidad humoral se vaya a dar, no es lo suficiente y ellos siempre van a tener mayor riesgo de infección y enfermedad. Bueno, y esto era lo que les venía mencionando. Miren, cuando un animal entra en concepción, ¿cierto? Finalmente lo conciben, comienza toda esta inmunidad innata a generarse, como ustedes lo ven ahí. Finalmente, ya casi al momento de parir, se comienza a generar la inmunidad activa. Si ustedes lo ven, o sea, los glóbulos blancos comienzan a producir anticuerpos y a reproducirse de forma eficiente. Pero resulta que cuando el animal nace, que es donde dice birth en la pura mitad, la inmunidad pasiva, que es la que él adquiere por el calostro, es clave. Pero aquí es donde viene el problema. Miren, cuando la inmunidad pasiva, que está representada en negro, comienza a disminuir, la inmunidad activa todavía no está presente en su máximo nivel. Y al no estar presente en su máximo nivel, es lo que ellos le llaman allí la ventana de susceptibilidad. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Que es el momento donde más se enferman las terneras. Hay weaning, donde dice weaning, weaning. Eso quiere decir el destete, que normalmente en Estados Unidos se hace por ahí a los 45 días, más o menos. 2 meses, pongámosle, pues, por hacer algo, un número redondo. En nuestro caso son 3 meses en lechería y casi 8 meses en carne. Pero digamos 2 meses. Entonces, por ahí al mes y medio, esa ventana de susceptibilidad está en su punto más crítico y es donde nosotros debemos actuar. Y es por esta razón que las vacunas nasales, es decir, una vacuna puesta en una mucosa, tiene tanta importancia. Porque cuando una ternera adquiere una inmunidad pasiva, o sea, consume calostro adecuado de buena calidad y cantidad, esa inmunidad pasiva, todas esas inmunoglobulinas, especialmente la G, es absorbida a la sangre, al torrente sanguíneo, y esa inmunoglobulina G va a bloquear todos los patógenos, o va a ayudar al bloqueo de todos los patógenos y a mejorar la inmunidad por lo menos hasta casi 3-4 meses de vida. Cuando yo vacuno un animal de forma subcutánea o intramuscular, esa inmunidad pasiva va a bloquear, entre comillas, porque no lo es tanto al 100%, va a bloquear la reacción inmunológica que se iría a crear con esa vacuna. Cuando nosotros vacunamos con una vacuna nasal, lo que se va a generar es una reacción local dentro de las mucosas para poder producir inmunoglobulina A, que va a bloquear los patógenos antes de que entren al torrente sanguíneo. Esto es lo interesante. Esas células que se van a crear allí de memoria van a ir al ganglio linfático local, que en el caso de la nariz van a ser los que están cerca ahí a la garganta, ¿cierto? En el caso del intestino, pues obviamente los mesentéricos, y se va a saltar por la barda, entre comillas, toda la inmunidad humoral adquirida como inmunidad pasiva, que entre comillas iban a bloquear la vacuna. Esa es la forma como las vacunas nasales funcionan. Aunque ha sido promovido que la vacunación puede hacerse inclusive desde el día de vida, ya se sabe que si nosotros nos demoramos un poco más, la cosa puede ser aún mejor. Bueno, resumen de la primera parte de la mañana del Immunolian Vaccinology Pre-Conference Seminar. Es muy interesante ver, porque las cosas van cambiando. Es muy interesante ver cómo diablos van cambiando, y hay veces a nosotros se nos olvida cómo es que funciona el sistema inmunológico. Y seguramente lo que les voy a decir, muchas de las personas que están acá, que son expertos, ya lo saben, y algunos que no son expertos también lo deben saber.
Pero la importancia que tienen las inmunoglobulinas IgM, IgA, IgG con respecto al calostro, que esta fue la charla del doctor Chamorro, colombiano aquí presente en Estados Unidos, muy interesante, que está ese profesor, uno de los tres profesores en este pre-conference seminar. Estas IgM, IgG, IgA, ¿cómo es que viajan desde el calostro y la importancia que tienen en las mucosas, específicamente la mucosa intestinal y las mucosas del sistema respiratorio? Pero pónganle cuidado a esta cosa tan interesante. Cuando yo le doy calostro a la ternera o al ternero, bueno, lo que sea, la gran mayoría es IgG, ¿cierto? Hay un poco IgA e IgM que sí están presentes naturalmente dentro de las mucosas. Pero esta IgG, miren, yo ya les voy a poner ahorita las imágenes, ¿sí? Yo aquí voy a leer, que estoy leyendo aquí. Prácticamente se va en el día 2 a 3 después del consumo del calostro dentro de las mucosas. Esa IgG normalmente se va para afuera en el sistema digestivo o se absorbe. O sea, sobre todo se va para afuera. Esta IgG puede ir y venir dependiendo de si hay un estímulo de un patógeno o hay un daño intestinal. Eso también me pareció interesante porque ella puede entrar al sistema, a la sangre, digamos, y luego de eso volver, ¿sí? Aunque no es tan común, puede volver. La otra cosa es la importancia que tiene la IgA y la IgM en estas mucosas, ¿sí? Pero miren una cosa interesante. Cuando yo tengo un ternero, porque vamos a hablar ahora de vacunas, cuando yo tengo un ternero que no ha sido estimulado con calostro, ¿cierto? O sea, que no tiene una protección, digamos, facilitada por la madre, ese ternero no quiere decir que no vaya a responder inmunológicamente ante la presencia de un patógeno o de una vacuna. Sí, él tiene una respuesta humoral, pero la enfermedad en ese animal tiende a ser un poco más larga y un poco más potente. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando ese animal ha consumido buen calostro, yo vuelvo a insistir, ya le voy a poner aquí más adelantico la información, ese animal, claro, sigue eliminando el patógeno, estos son virus respiratorios del sistema bovino, pero la manifestación clínica de la enfermedad no es tan grande y sobre todo es más corta que cuando el animal consume, cuando no consume calostro. Entonces, en resumen, cuando consumen calostro de buena calidad, que estamos hablando inclusive ahorita, porque esos valores han venido cambiando con los años, porque ahora los guidelines, venga, les digo aquí, de esos valores ahora están exigiendo por encima, cuando hablamos de proteínas séricas totales de entre 5, 8, 6.1 para arriba, y cuando hablamos de BRICS de 8.9 a 9.3 niveles para arriba. La importancia que tiene la dada de calostro en la vida de una ternera es muy importante o muy valiosa. Y esto no es simplemente decirlo, sino la importancia que tiene. De nada sirve que nosotros andemos preñando vacas, sea fácil o difícil o como sea, si después las crías se van a morir, sea por diarrea o por el complejo respiratorio bovino. Entonces, si nosotros no hacemos que esos animales lleguen a su vida adulta para poder dar su producción, pues de nada sirve la reproducción, ¿sí? Entonces tengamos todo esto bien en cuenta. En resumen, hasta el momento, nosotros debemos tener valores de IgE, de proteína total, en el obviamente precalostral en terneras. Ahorita más o menos el 70% de los animales de 5.8 a 6.1 para arriba gramos por decilitro, y en valores BRICS, para los que tienen esos refractómetros que tienen BRICS de 8.9 a 9.3 para arriba, el 70% de los animales, ojalá por encima de eso. ¿De qué depende esto? Obviamente, si yo prevacuno a una hembra que está preñada, puedo llegar a conseguir esto. Obviamente todo esto requiere la nutrición, que como yo siempre les digo hablando de nutrición, eso es fácil decirlo, difícil lograrlo. Ustedes ya saben que un galón más o menos durante, ya se está hablando inclusive entre las dos, una hora de vida. Si no es posible, traten de sondear las terneras, para que existe la metodología. Por más que se haya mejorado aquí en Norteamérica la administración de calostro por cantidad y calidad y en tiempo, todavía hay muchos animales que se enferman.
Entonces, con respecto a esas vacunas nasales y parenterales, se está tratando de averiguar cuál es el tiempo más temprano para poderlos hacer en animales. Y también es bonito ver cómo se reconoce por parte de la academia que faltan mucho más estudios de campo con infecciones naturales y no simplemente guiadas, ¿sí? Hechas en laboratorio. Entonces, eso también es importante saberlo, y esa es una de las razones por las cuales muchas veces las cosas no salen como lo dicen los artículos científicos, porque cada finca es un mundo. Interesantísimo. Develop CD8s into effector cytotoxic T cells, or our T helper cells are going to activate B cells and everything that we saw, plasma cells, and then memory, etc. So again, this is a 30-second summary. Dice la gente. Bueno, por acá ya yendo al segundo y día final de Bovine Immunology and Vaccinology. Muchas cosas aprendidas hasta el momento, obviamente muchas cosas reforzadas, sí, sobre los conocimientos que ya se tenían. He aclarado dudas acerca de los protocolos de vacunas que estamos haciendo. Claro que hoy se va a hablar mucho más de protocolos de vacunas. Miren, en estos aparatos uno puede tocar acá para que el paso sea un poco más rápido, y además de eso tiene señal sonora. Entonces, como les venía comentando, ahí se puso la señal sonora, vean, y se puso el muñequito en blanco, no en verde sino en blanco. Muchas cosas aprendidas, muchas cosas aclaradas acerca del tema de vacunación de terneras, tiempo de vacunación, bueno, muchas cosas que se aprenden cuando uno viene a este tipo de eventos. Y miren, les quería mostrar lo siguiente, que es 11 de septiembre, están conmemorando recordando el desastre que ellos tuvieron de terrorismo. Ustedes se acordarán, para los más viejos, esto ya lo he visto en varios lugares, porque este congreso casi siempre casa para el 11 de septiembre. Y miren lo que ponen, esto lo ponen aquí cerca del Capitolio para que lo vean. ¿Se acuerdan de esa cosa tan maluca que les pasó? Hasta ahí. Bueno, aquí mostrándoles algunos apartes finales del curso, y es, obviamente el curso es muy amplio, pero miren, por ejemplo, todos los factores que están involucrados sobre el epitelio, la producción de inmunoglobulinas, esas uniones, cómo actúan las células, la zona de la muerte. Eso es muy interesante. La importancia que tienen, apreciados colegas, los microorganismos buenos, digamos, que están dentro de la mucosa del intestino, dentro de ese moco, y cómo se activan todos los receptores para generar respuesta inmunológica. Las células dendríticas, cómo sacan sus brazos para poder tomar una muestra del patógeno y mostrárselos a las células B. Los diferentes momentos en donde se puede producir disbiosis, o disbiosis, como se dice en inglés, son... Por eso yo les digo lo importante que tiene la disminución del uso de antibióticos, apreciados colegas. Por favor, tengamos cuidado con eso. Los diferentes tipos de vacunas y la discusión, bueno, los pros y los contras de utilizar cada una. Obviamente cada una tiene un momento determinado, y para esto fue lo que yo fui. Cuando utilizar la viva, cuando utilizar la muerta, depende del tipo, si es toxoide o si no. Y la discusión interesante que puso el Dr. Group sobre la mesa. Porque el Dr. Groove llega y dice: oiga, es que resulta que después del COVID, cuando nosotros le decimos a la gente que vamos a vacunar con una vacuna viva, la gente se pone nerviosa y no vacuna, porque piensan que estamos poniendo el patógeno, y realmente sí. Lo que la gente no sabe es que está genéticamente modificado para que no entre en la vaca, pero se va a reproducir dentro del animal. Es, nosotros deberíamos de decirle a los clientes que esas vacunas no están vivas prácticamente, pero obviamente recomendarle cada una para un uso específico. Pongo esta diapositiva del Dr. Chamorro porque... el Dr. Chamorro tiene toda la razón. Si nosotros, hablando de enfermedad respiratoria bovina, que nosotros llamamos BRD, Bovine Respiratory Disease,
Si nosotros esperamos que la vacuna corrija absolutamente todo y que con solamente un chuzón nosotros corrijamos todo lo que tiene que ver con el manejo, en donde el 90% de los casos, sea de mastitis, BRD o lo que sea, hablando de enfermedades infecciosas, está causado por los problemas de manejo. Si nosotros esperamos que con un solo chuzón la situación se vaya a mejorar, estamos totalmente errados y la cosa no va a funcionar. Leamos todo lo que dice esta diapositiva porque es muy interesante y el doctor Chamorro tiene toda la razón. Además, en la parte inferior de la diapositiva se menciona que, lastimosamente, los estudios de infección controlada para probar las vacunas que hacen los laboratorios no siempre se corroboran con la realidad, que se requieren muchos más estudios y experiencia veterinarios de donde se tienen enfermedades de forma natural y no controladas por un laboratorio. Además, ustedes se han fijado que cada vez que nosotros vacunamos, se baja la producción. Estamos hablando de los animales de lato, la leche se cae. Miren, un animal se puede tomar un kilogramo de glucosa dentro de las primeras 720 minutos después de la vacuna como reacción al patógeno, bueno, al patógeno no, al antígeno que se le aplicó. Piensen en eso. Vuelve a aparecer el famoso estudio del Dr. Walls. Este estudio lo vimos en dos congresos pasados, este es el tercer congreso seguido donde vuelven y lo muestran con Chris, que hice este caso con el Dr. Gruz, con el Dr. Chamorro, con el Dr. Abuelo, acerca de vacunas reproductivas. Por favor, dejemos de recomendar vacuna viva o vacuna viva modificada, pues, para hablar ya en los nuevos términos, en el posparto. O sea, seamos... Pero yo les digo, por eso hay que venir a estas capacitaciones. Seamos consecuentes con las nuevas investigaciones y con las pruebas que está generando en campo. Por favor. Bueno, y aquí mientras paso y reposo el almuerzo, porque ya me queda menos de media hora para volver a las charlas o a las clases de Immunology and Vaccinology, varias cositas de la mañana de hoy. Obviamente son muchas cosas, imagínense, toda una mañana y horas, pero el costo que tiene vacunar, y no estamos hablando del costo del dinero, sino el costo energético que tiene vacunar una vaca. Hay veces a nosotros se nos olvida que el consumo de glucosa por parte del sistema inmunológico para reaccionar positivamente en producción humoral y celular ante una vacuna es exagerado. Estamos hablando de un kilogramo de glucosa. A veces uno dice, y esa es una de las razones, obviamente, por lo cual por lo cual la leche se baja o la ganancia de peso se baja unos días después de la vacunación. Otra cosa interesantísima que explicó el doctor Chamorro, que yo vuelvo a decir, hay veces nosotros como que nos la pasamos entre ese carro para arriba y para abajo, hablando de ultrasonido, de todo lo que pasa en nuestras vidas con los ganaderos, con los trabajadores, pero se nos olvida cómo diablos es que la respuesta inmunológica sucede. Y lo espectacular que expuso ahorita el doctor Chamorro fue cómo diablos la inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, sobre todo la G, que es la necesaria para la reacción positiva inmunológicamente hablando de mastitis, es absorbida desde la sangre, porque recuerden que las vacunas de mastitis son puestas subcutáneo intramuscular, ¿cierto? Son puestas parenteralmente. ¿Cómo diablos hace esa G para poder entrar a la glándula mamaria? Y muestran cómo esas células son capaces de capturar, ¿cierto? Lo que llaman las plasma cells, son capaces de capturar la inmunoglobulina G mediado obviamente por unas señales. Pero lo que es interesante es la propuesta que se hace de las vacunas, o sí, que están hechas para mucosas, hablemos de sistema respiratorio, sistema digestivo, en este caso la mucosa de la glándula mamaria.
¿por qué diablos nosotros no la ponemos en una mucosa? Sobre todo, esto es algo interesante para la gente que piensa en vacunas. Si esa respuesta inmunológica que viaja, o ese patógeno que viaja, o ese antígeno, no patógeno, ese antígeno que viaja por todos los ganglios linfáticos, puede llegar a los ganglios linfáticos supra de la ubre y producir más, entre comillas, porque esta es una especulación, más inmunidad. Otra cosa con respecto a las vacunas reproductivas es, existen muchas metodologías, pero lo que sí me queda a mí claro, que llevo yo ya 3 años hablando de esto, es el uso de la vacuna muerta. Vamos a hablar de vacunas muertas y vivas. Yo sé que modified live vaccines and kill vaccines y todo ese tipo de cosas que suceden, hablando ya de la parte técnica, ¿no? Vamos a hablar de viva y muerta, punto. Si yo utilizo una vacuna muerta, tiene mejor reacción inmunológica, inmunológicamente hablando, cuando yo la prevacuno o tengo una previa vacunación con una viva, hablando de vacunación reproductiva. Y eso, nosotros tenemos datos en Colombia para demostrar eso. Los hemos mostrado varias veces en los cursos de ecografía que hacemos reproductiva de la vaca. Pero esa es una refrendación que lo que estamos haciendo es correcto, y para nosotros lo dicen los números. Bueno, en fin, muchas cosas las que entran dentro de la cabeza de uno diciendo, bueno, yo como diablos, antes de que se me olvide, hay un colega de Venezuela que trabaja para Pfizer, para Zoetis, hablando de su experiencia acerca en diferentes lugares del mundo, en Latinoamérica obviamente, y él trabaja aquí en Estados Unidos, pero de cada cuánto debo yo vacunar contra leptospira y las diferencias que hay entre países que él ha visto, y nosotros podemos refrendar eso también en Colombia, es cuando estamos en lugares húmedos, quizás y haya obviamente leptospira diagnosticada y todo eso, qué tan seguido debo yo vacunar. Eso también es muy importante, y hay mucha experiencia y muchas opiniones al respecto diferentes. Con todo esto, el mensaje que nosotros hemos dado durante muchos años es: cada uno debe buscar y analizar la forma como se resuelven los problemas, o como se deberían resolver los problemas, obviamente basados en el conocimiento científico, pero adaptado al lugar en donde uno vive. Eso es lo más importante, porque eso andar copiando, que es que lo que digan en tal país, lo que digan en otro, eso hace años está mandado a recoger, y cada uno debe buscar la forma, basado, volvemos a insistir, en ese conocimiento previo, para poder solucionar los problemas de la región en particular en donde cada uno vive, porque cada finca, cada ganadería es un mundo absolutamente diferente, ¿sí? Y la expresión de esos estudios en resultados en las fincas también es muy diferente, porque depende de muchos factores. Entonces, cada uno debe adaptarse. Bueno, y me disculpo con las personas que esperan siempre ver algo más de reproducción, pero el mensaje para los que nos gusta la reproducción, pero no solamente la reproducción, es que de nada sirve que nosotros preñemos vacas si no hacemos que esos ternas lleguen al final de su vida productiva. Entonces, si yo no hago algo para que esos terneros no se mueran por el camino, o esas ternas no lleguen a producir leche al final de cuentas, estoy en graves problemas. No simplemente producción de embriones, porque ustedes saben que yo no me dedico a eso de la biotecnología reproductiva. A mí lo que me gusta es el diagnóstico y la vida de un veterinario de vacas. No tanto de la biotecnología reproductiva, porque para eso hay otro tipo de personas, y en este caso otro tipo de perfiles, de canales, de redes sociales o de comunicación. Pero si a ustedes les gusta este canal donde hablamos de veterinaria de vacas propiamente dicha y a carta cabal, bienvenidos.
Bueno, como no todo en la vida es la parte técnica, pero sí la parte veterinaria, esta es una charla en la cual yo estuve acerca de cómo agregar un nuevo servicio a nuestra paleta de servicios veterinarios. Muy interesante para el que esté, digamos, más pendiente de esta situación, denle pausa al video para que puedan leer bien las diapositivas. Muy interesante, cómo agregar un nuevo servicio. Y mucho acerca de pre, pro y post bióticos. Hermoso tema porque esto realmente lo que va a marcar la parada en un futuro más bien cercano, en un futuro cercano, corto, porque si nosotros seguimos abusando de los antibióticos y no entendemos cómo hacer para mejorar la inmunidad de la vaca y el control de la inflamación, pues absolutamente estamos en nada. ¿Qué dice la gente? Bueno, desde ya bien temprano, porque este congreso comienza bien temprano. Algunos laboratorios pagan siempre los desayunos con tal de que la gente vaya a ver sus últimos desarrollos en los medicamentos que tengan. Generalmente son, pues, laboratorios muy grandes, ¿no? Estamos hablando de Pfizer, Zoetis, Boehringer, bueno, lo que sea. Cosas interesantes mientras paso la calle y no me matan. De ayer, bueno, no me quedó tiempo. Ayer yo estuve mucho más centrado sobre la parte del negocio de la veterinaria. Y es algo que ustedes deben tener siempre en cuenta. No todo es etiologías, patologías, curas, diagnósticos, no. Las personas que viven de este negocio, porque esto finalmente es un negocio, en este caso que ofrece servicios a los ganaderos, pues deben tener en cuenta un montón de cuestiones. Sobre todo, yo ayer estaba muy centrado acerca de la agregar nuevos servicios a la paleta de servicios que uno ya ofrece. ¿Sí? Entonces, escuchando personas que ya tienen bastante experiencia clínica de veterinarias grandes, medianas, acerca de cómo agregar ese tipo de cosas, cómo hacer los cálculos para tratar de no fallar el intento, porque obviamente se puede fallar el intento, pero cómo se deben hacer los cálculos para no embarrarla. Otra cosa para los que ya estén llegando a un tope de trabajo, que ojalá fueran todos, cómo hacer para buscar un nuevo asociado o emplear un nuevo veterinario. Eso también es sensacional. Por supuesto que hay muchas charlas acerca de la parte clínica y de cómo, o sea, de lo que llaman en clínica el skills. Eso también es muy interesante, pero no lo es todo, ¿sí? Porque el negocio de la veterinaria es muy amplio, por no decir que exagerado. Estuve hasta una charla de quiropraxia, yo decía, quiropraxia por allá en perros y en caballos, cosas en gente, pero en vacas, quiropraxia para mejorar la tasa de concepción, cosas interesantes. I didn't have any of the moment.
Ahora miren aquí las implicaciones de la enfermedad respiratoria bovina, en este caso hablando de ecografía de la consolidación pulmonar. La prevalencia de la consolidación puede ser tan grande en una finca que puede llegar inclusive a ser el 70% de los animales en levante, estamos hablando, y apenas con un centímetro cuadrado de consolidación puede llegar a afectar muchísimo la ganancia de peso. Ahora miren aquí, cuando nosotros relacionamos el BRD con la transmisión pasiva de la inmunidad, cuando nosotros hablamos de transmisión de pasiva pobre, en la última parte de ahí, en la parte más inferior, dice poor, menos a 5.1 gramos por decilitro, observen que el animal tiende a tener mucho más enfermedad pulmonar que los que tienen mejor transmisión pasiva. Y de la misma forma, pues sucede con las consolidaciones. ¿Sí? Miren que un animal con transmisión pasiva pobre tiene 60% mayor riesgo de consolidación pulmonar que los animales que tienen transmisión pasiva pobre. Cuando nosotros sumamos la cantidad de área total consolidada y hablamos de una consolidación más o menos de menos de 20 centímetros cuadrados y los tratamos con enrofloxacina, la probabilidad de cura, siempre y cuando sea detectada alta, es muy alta. Si están severamente afectados, seguramente la mejor forma es utilizar el fluorfenicol. Ahora, yo sé que todo esto parece fácil y es fácil copiar, pegar, simplemente viendo resultados. Ojo, porque en cada finca y en cada animal hay resistencias antimicrobianas particulares que deben ser tenidas en cuenta. Entonces, la recomendación es siempre piensen en qué patógenos son los que ustedes van a atacar para poder escoger el mejor antibiótico. Porque lo ideal sería que ustedes hicieran antibiograma, pero en la vida real eso no sucede. Esto lo vimos el año pasado, muy interesante. Unas bandas elastradoras con lidocaína. Oiga, esto tiene un potencial muy brutal, sobre todo aquí en Colombia, en lugares donde se hace castración de forma masiva. Con esto seguramente la cuestión puede mejorar, porque recuérdense que el estrés causado por el dolor y por el procedimiento puede llegar a ser disminuido inclusive con este tipo de dispositivos. Miren, les voy a mostrar este póster, que ya les voy a poner la foto. Es una situación muy común, por lo menos donde yo vivo. Mírenlo, ya les pongo la foto. Mírenlo, piénsenlo. Fue bonito también asistir a las charlas de veterinarios norteamericanos aprendiendo español, porque les conviene y porque las habilidades comunicacionales que yo tanto he expuesto en internet deben ser en este caso adaptadas al idioma con los trabajadores con los cuales nosotros nos juntamos a toda hora y que son los que hacen el trabajo sucio y que pueden hacer las cosas funcionar como también los pueden hacer que no.
Bueno, y ya para terminar, este es un estudio donde mostraron qué tan eficientes o qué tan buenos, para hablar en palabras más castizas, son los diferentes métodos diagnósticos para detectar infección intrauterina. Infección, no inflamación. Y bueno, existen muchos métodos. Ese que está arriba, que dice PVD, es Purulent Vaginal Discharge, que es el Metricheck, ese dispositivo que se mete por la vulva para poder extraer flujo. Observen, la sensibilidad de ese dispositivo es apenas del 5%. A mí lo que me llama la atención es que obviamente dentro de esto el Petrifilm resalió muy bien librado, un método de cultivo prácticamente automático y fácil de utilizar. Pero lo que me llama la atención es que no está incluida la ecografía. Y hay una cosa que es muy interesante, es una de las conclusiones es que tratar vacas sanas por una falla en el diagnóstico es quizás más dañina que dejar sin tratar las vacas infectadas. Ahora, miren, esto es muy interesante porque son las nuevas guías de calostro, por lo menos las nuevas guías propuestas por la Universidad de Wisconsin. Observen la nueva clasificación de calostro. Cuando nosotros medimos los IgGs por gramos por litro, obviamente en este caso sí medido con un refractómetro digital para hacerlo más preciso. Las guías de calostro han cambiado, así que por favor, si están interesados, por favor tómenle una foto y que les quede a ustedes clara. Cuando nosotros hablamos ya de la guía de calostro, lo más importante es saber que en calostro de buena calidad nosotros podemos disminuir el volumen, ya no es necesario dar un galón, ¿sí? Porque volúmenes más pequeños incrementa la absorción de las IgGs hacia la sangre, eso ya está bien, bien determinado, y usted puede repetir el mismo volumen más tarde, pero no es necesario dar un galón. Eso es importante. Ahí les dejo, por favor, para que lo lean, para que ustedes los tengan bien en claro en su vida, porque las nuevas guías de calostro han cambiado. Bueno, para terminar, y aunque este video se hizo largo, siento que es necesario hacerlo con tiempo, tal cual como se hizo. Dejo estas últimas impresiones para que todo nos quede muy claro en la cabeza. Ahí se las dejo para que por favor le echen mucha cabeza. Hasta la próxima.